Bendiciones tengan todos ustedes este día lleno de, de gracia, de favor del Señor, ¿verdad? Es un día hermoso, es un día soleado, es un día en el cual eh, tenemos el privilegio de disfrutar una vez más las bendiciones de nuestro Dios y Salvador. Reciban un saludo de parte de nuestro Señor Jesucristo, de parte de la Iglesia Centro Aliento de Vida, que estamos ubicados en, el, en la ciudad de Las Cruces, Nuevo México. Allá estamos sirviendo a nuestro Señor y Salvador. Y estamos eh, tratando de llevar una obra que sea de bendición para toda la gente. En este inicio de semana le queremos bendecir, queremos desearle cosas maravillosas y también invitarle, ¿verdad?, que, a que se quede en el programa. Vamos a estar tocando eh, temas importantes, eh, vamos a estar revelando la palabra del Señor y también vamos a estar orando por ti. Y de antemano quiero decirte una cosa, ¿verdad?, que hemos pedido al Señor que eh, Él visite tu hogar. Que te llene eh, eh, el día de hoy, ahí donde estás, de bendiciones. Que esta semana que, que está comenzando, ¿verdad? Eh, tú eh, seas lleno de grandes cosas, de grandes. Eh, propósitos del Señor, tú y tu familia, tú y en tu trabajo eh, Que sea sano ahí donde tú te vayas a encontrar verdad Así es que eh, el teléfono está abierto, las líneas están abiertas eh, eh, Están en pantalla en el 915-532-8518 Y yo te quiero, eh, me quiero presentar una vez más Soy el Pastor Jaimes eh, de la Iglesia Centro Aliento de Vida Amén y me acompaña mi hermano Jesús Acosta, que siempre es fiel, el hermano eh, este, comprometido con el Señor, y quisiera que le diera un saludo a todos los que nos están viendo, hermano Jesús, salude por favor a todo el pueblo del Señor. Dios, Dios les bendiga a todos a ustedes una vez más en este día lunes, este, es un privilegio estar aquí con ustedes, ¿verdad?, para compartir las, la, la palabra. Que no nomás Dios los bendiga a ustedes, pero también que Dios bendiga a todos sus este sus hijos, a sus hijas, a todos sus seres queridos parientes, ¿verdad? Que Dios esté con ellos. Los amamos nosotros por parte de Centro de en, en el amor de Cristo. También que Dios bendiga mucho a mi madrecita que yo sé que me está viendo, y también a mi preciosa hermosa reina, verdad, que viene de Chihuahua, Delicias Acosta, una mujer, una mujer muy hermosa y muy bonita, este Lidia este, Acosta, mi esposa. Les mandamos muchos saludos y se van a gozar ahora en este día con nosotros, ¿verdad? En la palabra que le vamos a hablar, ¿verdad? Este, sobre el tema de los. Bueno, que con mi hermanita vamos a preparar. Dios les bendiga a ustedes. Les mandamos mucho cariño por parte de Centro Aliento a Vida. Amén. Gloria al Señor. Eh, qué bueno que el hermano manda saludos, ¿verdad? También saludos a mis padres, a toda la gente que nos está viendo. ¿verdad? Les queremos mandar saludos y darles información eh, en el nombre del Señor, ¿verdad? Eh, queremos informarles como ya lo hemos estado haciendo y lo vamos a, a seguir haciendo Todos los pastores que estemos aquí eh, a lo largo de esta semana Y a lo largo de lo que eh, viene a ocurrir el evento en el mes de septiembre El concierto, eh, el concert and for eh, por Israel En donde va a estar nuestro hermano Paul, eh, Paul eh, Wilbur y su banda ¿verdad? Este evento es completamente gratis eh, es, es eh, por Israel, la Nación Santa, y también eh, le quiero informar que va a ser completamente gratis, pero no porque sea completamente gratis, no va a ser de calidad y de excelencia para el Señor. Claro que va a ser eh, de bendición y se va a llevar a cabo en Harvest Christian Center, que está ubicado en, en el eh, 1345 eh, New Harvest Place. Ah, eh, eso es aquí en el área de, del paso, ¿verdad? un poquito hacia afuera hacia de la ciudad. Ahí va a llevarse este concierto. Así es que están todos invitados el jueves 7 de septiembre. Jueves 7 de septiembre a las 7 de la noche va a estar este concierto y esperamos que nos pueda usted honrar con su presencia también para gozarnos y seguir orando por el pueblo de Israel, que es importante que nosotros oremos por él, porque es el pueblo escogido de Dios. Y, y bueno, una promesa que el Señor nos da, ¿verdad? Es que. Si nosotros oramos por el pueblo del Señor, Dios nos va a bendecir, porque Dios le dijo a Jacob: el que te bendiga, yo lo bendeciré, Amén. y el que te maldiga, yo lo maldeciré. Así es que bueno, oremos por la por la, 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 la nación de Israel y también oremos por este canal, ¿verdad? Que es un canal de bendición, que como siempre se lo digo yo, es un canal sin fines lucrativos, es un canal que no vende eh, eh, productos. Eh, eh, sino servicios, ¿verdad? Vamos a decirlo así, pero no tiene, no tiene una ganancia, eso es lo que implica eh, el, el, al hablar de una eh, entidad no lucrativa, ¿verdad? Sin fines de lucro, eh, eh, dicen aquí en Estados Unidos, non-profit, ¿verdad? En, en donde todo lo que hace funcionar este ministerio y todos los ministerios, ¿verdad? Que son no lucrativos es la generosidad de su corazón. Es la generosidad que usted va a tener al sembrar en la obra del Señor. Eh, estamos viviendo en tiempos eh, de crisis, ¿verdad? Pero los que estamos en Cristo conocemos la bendición del poder de sembrar. Si es que usted siembre en este canal, esa ley se cumple en cuanto usted siembra. Si es que siembra en este canal, que es de bendición eh, para todos nosotros y que ha sido de bendición. Si usted va a llamar también para, para pedir oración, esperamos su llamada. Y si va a llamar también para dar agradecimiento, también esperamos su llamada. Queremos enterarnos de lo que Dios ha hecho en su vida, cómo Dios le ha bendecido, cómo Dios le ha traído paz y cómo la palabra del Señor trae ese fresco renuedo a usted. Así es que bueno, entraremos en el tema que el día de hoy vamos a estar tocando, ¿verdad? Eh, eh, el día de hoy vamos a estar hablando de, las, de la parábola de las diez vírgenes. Eh, ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo quiso decir en, raíz a, en relación a la palabra de las diez vírgenes? Pero eh, antes de, de todo eso, hay unos versículos importantes que a nosotros nos muestran una grande bendición y están ahí en el libro de Mateo, capítulo 24. Así es que si usted tiene papel y lápiz, apunte todos los eh, versículos que vamos a estar dándole, porque eh, la palabra del Señor va a traer una revelación. En la parábola. ¿verdad? Eh, el Señor habla de un modo figurativo. En, 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 esta, en esta parábola pone elementos que eh, muestran, que enseñan algo que a nosotros nos pueden ayudar mucho para seguir adelante en los caminos del Señor. Te reitero, queremos orar por ti, queremos, eh, eh, hemos venido a servir para Amén. darte la palabra del Señor y bendecirte grandemente en tus hogares. De antemano, yo te digo que al momento en el que tú eh, sintonizaste. Eh, el canal 38 nos estás viendo, has llevado bendición a tu casa, estás abriendo una ventana de bendición hacia con ellos, hacia con los tuyos, y, y el Espíritu Santo te va a visitar y va a llenar tu casa de, de tantas cosas buenas, bendiciones de fe, de sanidad, de prosperidad, ¿verdad? Y, y de sobre todo la palabra del Señor. Así es que le voy a pedir a mi hermano Jesús que, que empiece leyendo Mateo 24. Versículo 45 al 47. Y vas a entender por qué nosotros estamos predicando el día de hoy la palabra del Señor. Hermano Jesús, por favor, eh, lea la escritura. Amén. Así dice Mateo 24, 45 hasta el 47. Dice, ¿quién es pues el, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo a cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Aleluya. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Amén. Bienaventurado. Si quién es el siervo fiel y prudente, oiga, es aquel que predica la verdad. Amén. Es aquel que, que trata ¿verdad? de esforzarse todos los días en estar en comunión con el Señor. Aquel que, eh, a, pese a las circunstancias, ¿verdad? Eh, eh, prevalece y, y permite seguir adelante en medio de la adversidad y, y, y lleva, lleva la palabra del señor porque entonces seremos bienaventurados por esa razón nosotros estamos como siervos del señor llevándote este mensaje a ti verdad hasta tu casa porque queremos también nosotros ser bienaventurados pero también ser hallados fieles delante del señor Amén. cuando tú pones la palabra en acción cuando tú la crees verdad recibes esa bendición déjame te, te digo una cosa ¿De dónde viene la fe? La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Entonces, la, 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 la fe, ¿verdad?, es un beneficio eh, que tenemos nosotros. Ese beneficio se convierte en una utilidad, se convierte en algo que te, que te va a ayudar cuando tú la crees. Entonces, es importante que tú creas la palabra del Señor. ¿Qué mensaje es el que el Señor dice que debemos de transmitir fiel y verdadero?, dentro de nosotros como siervos prudentes, pues es este mensaje que te traemos hoy. El Señor Jesucristo habla ahí en el mismo libro de Mateo, capítulo 25, del 1 al 13, algo que tú necesitas saber. Así es que yo le voy a pedir a nuestro hermano que nos lo lea para que eh, entremos en tema y queremos avanzar y que tú recibas bendición. Hermano Jesús, por favor, léanos Mateo 25. Amén. Así dice Mateo veinticinco, el una trece dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco incesatas. Las incesatas tomaron sus lámparas. No. Tomaron consigo aceite. Malas prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se dormieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y compran, para que vo para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Qué tremendo lo que el Señor está revelando en una manera profética. Qué impresionante, ¿verdad? Porque está, estas palabras que Jesús está dando son palabras proféticas. Y dice, entonces el reino de los cielos será. Está hablando en un tiempo futuro. Eh, cuando el Señor Jesucristo dio estas palabras, fueron 2017 años atrás, cuando Él andaba aquí en la tierra. ¿Verdad? Bueno, eh, eh, que marcó la era eh, de que Él vino, una nueva era, que era la era de Jesús de, de, de nuestro Señor y Salvador. Y está diciendo, ¿verdad? Eh, menciona ciertos elementos interesantes aquí en esta parábola que te van a dejar a ti saber qué necesitamos nosotros entender la primera de ellas menciona diez vírgenes de, dentro de las eh, de las diez vírgenes menciona también lámpara eh, las lámparas menciona al esposo pero dentro de las vírgenes menciona a cinco prudentes y a cinco insensatas y después de que menciona a las cinco prudentes y las cinco insensatas, menciona otro elemento que es el aceite. El aceite, ¿qué es lo que el Señor está diciendo acá? Antes de seguir, vamos a, a, a tratar de explicarte estos elementos. Las diez vírgenes simbolizan el rebaño del Señor, al pueblo del Señor, a todo aquel que está esperando y que quiera hacer la buena voluntad del Señor. ¿Verdad? Esto, esto eh, eh, muestra, o quiere decir el Señor, estas diez vírgenes. ¿Por qué? Porque la, la, la palabra virgen simboliza santidad, simboliza pureza, ¿verdad? Simboliza eh, 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 consagración, guardarse. Esto, esto es lo que simboliza las vírgenes, eh, personas que quieren hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Y luego menciona las lámparas. Las lámparas... Eh, 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 es, es una mención que hace el Señor en relación a la palabra. No sé si quiera preparar, mi hermano, el Salmo ciento el Salmo 119, eh, 105, para que se lo lea a nuestros hermanos eh, en relación a lo que menciona la palabra de Dios en el conocimiento de la lámpara. ¿Lo tiene? Amén. A ver, por dice, favor, léalo. Dice así: en el Salmo 119, 105, lo, 105, perdón dice lámpara es a mis pies tu palabra y ilumbrará a mi camino lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrará mi camino esta lámpara de la cual está hablando jesucristo es la palabra de dios la palabra de dios que nos guía la palabra de dios que nos enseña la, la, la escritura siempre nos ha mostrado que Jesús cuando se comunicaba con sus discípulos o con todo aquel que lo eh, escuchaba, tenía dos propósitos el Señor. La primera de ellas era enseñar. Siempre que Jesús hablaba, enseñaba algo relacionado al reino de Dios. Y la segunda cosa, que el Señor Jesucristo... Quería provocar con la enseñanza, era prevención. ¿sí? Diga conmigo prevención. ¿Qué es lo que es prevención? Es evitar que nosotros eh, tomemos un camino equivocado o que tengamos un accidente o sobre todas las cosas, ¿verdad? Evitar que nosotros eh, no entremos al reino de los cielos. Es decir, eh, que nosotros eh, tomáramos las medidas correctas para poder entrar al reino de Dios. Entonces, la, la escritura nos está enseñando que el Señor nos está dando una palabra de prevención. Está diciendo en relación a la lámpara que es su palabra, que nosotros, ¿verdad?, la debemos de leer y de obedecer. Ahora, déjame te digo otra cosa. Aparecen dentro de las vírgenes, en la escritura dice que en el versículo 2 dijo cinco prudentes y cinco insensatas. Cinco prudentes y cinco insensatas. ¿Quiénes son las cinco prudentes? las cinco prudentes es dentro de todo ese pueblo del señor que somos tú y yo y que pretendemos verdad eh, ser eh, gente del reino estas cinco prudentes simbolizan personas obedientes hijos de dios obedientes y luego menciona las cinco insensatas que son relacionadas a las que son desobedientes oiga porque una persona insensata pues es una persona eh, desobediente y luego menciona que en esas eh, cinco prudentes y cinco insensatas eh, menciona otro elemento que es el aceite ¿qué simboliza el aceite? el aceite simboliza la presencia del Espíritu Santo la presencia en la cual el Señor nos quiere llenar el Espíritu Santo eh, mucha gente dice que es, es una tercera persona eh, es alguien, ¿verdad? Eh, a, ajeno eh, a, a lo que es la deidad de Dios. Pero yo te digo una cosa: es la misma presencia del Señor. Dios vino a cumplir su propósito en el monte Sinaí cuando se le apareció a Moisés y le dio las, las tablas de la ley. Hizo su aparición en la tierra. Y luego vino Jesús, dice la escritura, que se hizo hombre. Y, y recibió el título de hijo de hombre, no porque fuera hijo de hombre, sino porque era necesario que naciera de una mujer, ¿verdad? Y, y, y fuera carne, para dejarnos a nosotros el testimonio de que se puede vivir conforme a la voluntad de Dios siendo hombres en relación a todas las tentaciones, a todos los problemas y a todas las tribulaciones que podamos tener. Eh, y de esa manera eh, poder lograr el dejarnos ese testimonio, ¿sí? Así es que eh, eh, cuando Jesús sube al reino de Dios, eh, dice, le dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya porque entonces mandaré al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando él sube, viene a ser la misma presencia de Dios. No, no es un Dios ajeno, no es, no es un tercer Dios, es la misma presencia de Dios. No es Dios eh, eh, que se manifestó en el Sinaí porque eh, eh, es espíritu, ni es Jesús porque Jesús vino en carne, sin embargo, es tanto como el Padre, como el Hijo en espíritu, es la misma persona, es. es, es en esencia lo mismo. Por ejemplo, mira, yo aquí tengo un vaso de agua, te lo voy a tratar de explicar un poco más, rap más breve para que tú lo puedas entender y puedas tú decir, bueno, ah, entonces a quién le oro, a quién le hablo, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. No, tú le tienes que orar al Padre en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo que está aquí en la tierra es el que ejecuta la obra del Señor. Es como el agua que tengo yo aquí. Si esta agua tú la congelas, se pone sólida. Y si esa sólida la pones tú a calentar, se convierte en vapor. Es, y, y, y sin embargo, este elemento nunca pierde su composición. Sigue siendo agua porque su composición es la misma. Es exactamente lo mismo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, la, la, el aceite simboliza la presencia del Espíritu Santo, que es la misma presencia de Dios que se contrista, se puede, se puede ir y. No puede estar con nosotros. Y si el espíritu de nuestro Dios se va, porque la escritura menciona que es el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo o el Espíritu Santo, es la misma, es el mismo Dios en espíritu. No lo puedes ver como Jesús en carne, porque Jesús cuando vino aquí a la tierra era carne y estaba limitado. Pero cuando él se hizo espíritu, él pudo pasar a ser alguien sobrenatural y vencer a nuestro enemigo que es sobrenatural. Amén. Así es que la escritura nos habla del aceite. El aceite es esa unción que hace las cosas posibles. Ahora, vamos a tratar de explicarte esto. Ya una vez conociendo estos elementos, yo espero que tú en este momento recibas un redarguir del Espíritu Santo. ¿Qué le diría usted, hermano Jesús, a la gente que nos ve, que, que llame al canal para que pida oración? ¿Qué le diría usted a la gente que nos está viendo? De los elementos, de las este, cinco prudentes, ¿verdad? Este, son las personas que este, están preparadas en esa vida este, inesperada del Señor, porque el aceite simbolismo, ¿verdad? La unción, la relación, el cual dijo el Señor: No los dejaré huérfanos, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Estamos siendo obedientes, ¿verdad? Nosotros, agarrarnos del Señor, es una continua relación, Di a día a día para que ese día ¿verdad? No, nos, no nos sorprenda. Ahora, las incesatas, ¿verdad? pues aquí no están, no están ellas preparadas, no están tomando al esposo este, en serio. Son personas ¿verdad? que son ca caracterizadas, por ejemplo, de que todavía no están listas, tienen un comportamiento negativo, no están listas para el cas casamiento. No están listas para que ya se hagan las bodas con ellas, porque no están preparadas estas personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una persona preparada? Es una persona que, que está en obediencia, que está en una relación, porque la relación con Jesús, ¿qué nos va a traer? La, la, la santidad, la, la obediencia. Y por eso cuando entramos eso, en realidad estamos preparados. La palabra nos advierte, Donde dice, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor y por eso es muy necesario que estemos haciendo esto y esto es a diario para que ese día no nos sorprenda en un abrir y cerrar de ojos eso hay que estar en, en constancia verdad lo que dijo ahorita mi pastor verdad sobre qué simboliza el aceite es la unción y está a nuestro lado y todo lo que tenemos que hacer es buscarla tristemente verdad mucha gente no la, no, no, no la toma en serio no les sorprendan la gente verdad negativa que dice que cuando digan paz y seguridad venga repentina de instrucción, como a una mujer que le entra de repente en cinta y se queden atrás y entren en esa clase de dolor. No queremos que ustedes pasen por esto, queremos que ustedes estén preparadas. Estos elementos, ¿verdad?, de las prudentes y de las sensatas, ¿verdad?, es un simbolismo de las personas diferentes, ¿verdad?, a las prudentes y las sensatas y el aceite que prefigura. Amén. A, a, al, el hermano mencionó algo eh, acerca del, del esposo. El esposo simboliza a nuestro Señor Jesucristo, que es otro elemento que menciona él en esta parábola, ¿verdad? en la cual eh, nos deja saber que Él eh, va a venir por nosotros. Sin embargo, eh, si nosotros seguimos leyendo en, dentro de esas insensatas y esas prudentes, dice que eran cinco prudentes y cinco insensatas. Versículo 3 dice, y las insensatas tomaron sus lámparas no tomaron consigo aceite. Entonces, si, si tú te das cuenta, ¿sí? dentro del pueblo del Señor, eh, hay gente que lee la palabra, porque la, la lámpara es la palabra de Dios, es la que enumbrará nuestro camino. Amén. Y, y esas cinco eh, eh, insensatas conocen la palabra de Dios, pueblo del Señor. La conocen la palabra de Dios, pero no la obedecen. Amén y no lo obedecen porque la escritura está diciendo que aunque tienen sus lámparas que es la palabra del señor no toman consigo aceite exactamente lo que el hermano le estaba explicando a usted verdad la unción de dios lo que provoca es obediencia la unción de dios lo que provoca en sus vidas es caminar en el reino de dios la unción de dios lo que provoca es servicio amén y cuando usted eh, provoca esa unción en su vida, entonces Dios abre las ventanas del cielo y derrama bendición sobre de su vida porque usted no es desobediente, usted es obediente. Qué tremendo esta revelación de la escritura que traemos esta mañana a su vida. Cinco, cinco mujeres eh, o vírgenes eran eh, del reino de Dios. Pero eran imprudentes porque eran desobedientes porque no buscaban la llenura del Espíritu Amén. Santo. Sí, sí, sí. Sin embargo, menciona también cinco prudentes. Esas mujeres prudentes siempre estaban preocupadas por buscar la unción de Dios. ¿Cómo se busca la unción de Dios? La llenura de Dios. Oh, es importante que tú le pidas perdón a Dios, Amén. que lo desees con todo tu corazón y le digas, Señor, te presento mi cuerpo. Así es que eh, yo, yo espero que tú puedas decir esto y vamos a un video musical. Regresando de ese video, seguimos adelante con la revelación de la escritura. Te esperamos aquí. Bendito. Estás aquí con nosotros. Nosotros nos estamos gozando con la palabra, verdad. Eh, eh, es un tiempo precioso. Qué hermoso canto, qué hermoso video, verdad, que tú has escuchado, que habla precisamente de venir a los pies de Cristo. Sé como esas vírgenes prudentes. Llena tu aceite con la lámpara, verdad, en tu lámpara que, que, que es la palabra del Señor, tu vida, y entonces vendrá un renuevo a ti. Dios te va a sanar, te va a restaurar, va a traer un milagro glorioso para ti en, en este día y de aquí en adelante. Eh, si tú anhelas la presencia de Dios, no hay cosa más maravillosa, no hay estabilidad más grande que vivir en la presencia del Señor. Amén. No hay más gozo, porque Amén. el Señor te va a traer ese gozo. Te quiero eh, invitar a que sigas llamando. Llámanos, mira. Estamos ya en la segunda parte de este programa, el tiempo avanza rápido, pero queremos orar por ti, queremos bendecirte. Dios hoy tiene un milagro preparado para ti, hoy tiene algo Dios preparado para tu vida, para nuestras familias, para la, los hermanos que nos están viendo, nuestro, nuestra, nuestro lazo de sangre, la iglesia, para todo el mundo Dios tiene algo preparado para ti, siendo una persona eh, que esté abierta a las posibilidades de la palabra del Señor. Cuando íbamos al video... Nos quedamos eh, en la explicación de lo que era ¿verdad? Las, las, eh, el pueblo del Señor prudente, eh, eh, los ungidos del Señor. ¿verdad? Eh, la, la escritura nos muestra en segunda de Corintios 11, 2 Corintios 11.2, ¿quién es el pueblo? ¿Quiénes son estas quiénes son vírgenes? Pablo, eh, tanto el apóstol Pablo como Juan, están hablando acerca de quiénes son este pueblo y te voy a dar esta escritura, Segunda de Corintios 11:2 y Apocalipsis 4:14:4, pero le voy a pedir al hermano Jesús que lea solamente Segunda de Corintios 11:2. Por Am favor, hermano. Amén. 2 de Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen como una virgen pura a Cristo. Amén, porque os he desposado como una Virgen Santa a través por, para Jesús. Entonces, eh, eh, ahí está la, la confirmación, ahí está eh, lo que la palabra habla. En relación a quiénes son esas vírgenes, oiga, so, somos aquellos que queremos ser eh, la iglesia, ¿verdad? Que queremos ser eh, los hijos del Señor, que llevamos la palabra como Dios manda, todos sus mandamientos que Él nos establece, que podrás tú decir son difíciles de cumplir, pero no es difícil. Por eso yo te explicaba hace un momento que el Señor Jesús vino y se hizo carne y Él pudo ser obediente. Dice es la Escritura que fue obediente hasta lo sumo y, y, y fue a, a obedecer lo que el Padre le estaba diciendo y fue a la cruz. Y tomó la muerte de la cruz, y allí se ganó el nombre que, sobre todo, nombre que se nombra delante de él, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que él es el Cristo, uh -huh. aleluya, el Rey de la gloria, aleluya. Ese es nuestro Señor. Por eso él nos está diciendo: Ay, discúlpame que me. Eh, me llena el Señor, gracias, pero amén. yo siempre que invoco el nombre del Señor siento su presencia, amén, amén. su gloria, la esperanza, aunque las cosas estén pasando de difíciles, porque todo el mundo tiene pruebas, tiene luchas, pero muchas son las aflicciones del justo, de todas ellas el Señor nos librará. Aleluya, yo te invito a que seas prudente y llames, llames para pedir oración, como esas vírgenes prudentes. Eh, y luego dice la escritura, ¿verdad? Que cuando e e estas tomaron aceite en sus vasijas y, y se juntaron, dice, y tardándose el esposo, porque muchos dicen, hermano Jesús, que el Señor ya se tardó, amén. pero Cristo viene pronto. Amén, amén, Cristo viene pronto. Si tú lees el capítulo 24, que es algo de lo que hemos estado hablando nosotros, te puedes dar cuenta que eh, el Señor está dando las señales de lo que Él va a venir. Y luego entra en el capítulo 25. Mucho pueblo del Señor eh, eh, tiene la confusión. De que Dios, eh, el Señor Jesús está hablando en esta escritura Llegando al capítulo 25 de que el pueblo ya está en la grande tribulación Yo he hablado con cristianos, con gente conocedora de la palabra Que dicen ya estamos en la gran tribulación No déjame te digo que no es verdad Estamos atribulados ¿Verdad? Porque todo quien no está atribulado hoy en día La situación está difícil ¿Verdad? Eh, eh, pero sin embargo, la gran tribulación no se compara en nada a lo que estamos nosotros pasando, no se compara nada en lo que estamos nosotros viviendo, va a ser algo tremendamente esto que estamos viviendo, multiplicado por 10 o 20 veces más. Entonces, imagínate, la maldad y todo va a ser grande. No, no es esto, esta parábola de la cual está hablando el Señor, no es para los que van a estar en la grande tribulación. Es Dios está hablando a través de Jesucristo para evitar que tú entres en la gran tribulación. Amén. La iglesia del Señor, todos aquellos que quieren ser obedientes, no van a ver la gran tribulación. Es, eso amén. es un error, amén. a veces doctrinal, que se, se interpreta de una manera. Por amén. eso el Señor, yo te decía hace un momento, la palabra que Jesucristo daba cumple dos propósitos, y te lo quiero repetir, enseñar y prevenir. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Está previniendo a su iglesia. Amén. Está mandando una advertencia Amén. para que sigamos adelante. Que dentro del pueblo hay gente imprudente, pero también hay gente eh, eh, sensata, gente prudente, que conocen la palabra del Señor, pero hermano, muchas veces no la aplican. Qué lastimoso es eso. ¿Verdad? Eh, hay gente que se sabe la Biblia Desde Génesis a Apocalipsis Pero no aplica oh, ni un solo versículo wow. No lo obedecen Y eso a Dios no le gusta sí. Es lo que le está diciendo Es la lámpara La lámpara sin aceite Sin la llenura de ilusión Pero yo quiero decirte una cosa Si tú te sabes solo, solo un versículo Y lo aplicas Y lo obedeces Estás dentro de los prudentes. Entonces dice la escritura que tardándose el esposo, cabecearon todas, uh -huh. todas y durmieron. Oiga, viene un tiempo en el cual la iglesia está dormida. Uh -huh. Tienes que despertar. Tenemos que salir a predicar el evangelio. Uh -huh. Tenemos que venir al canal a predicar la palabra del Señor. Tenemos que ir a donde están los enfermos. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor y poner las manos sobre ellos en el nombre de Jesús para que sean sanos a las prisiones y predicar el evangelio. Que nadie te detenga. Que no haya nadie que detenga el propósito de. Dios en tu vida, aleluya. Amén. Hay una unción tremenda, hay una unción tremenda aquí, y yo sé que está fluyendo amén, hacia, amén, tu amén. Car, hacia tu casa, hacia donde tú te encuentras. Amén, amén. Así es, hermano. ¿Qué ha visto usted? Dígale a la iglesia que ha visto usted en relación a cómo está la iglesia hoy en día. Sí. ¿Cómo la mira usted? Pues, sí, este, miro a gente, verdad, que todavía no está preparada y se mira de volada, lo miramos en las características de sus semblantes. Sus, sus, este, ¿cómo se llaman? Sus reacciones, ¿cómo actúan? Este, de volada se ve, porque en la palabra dice, por sus frutos los conoceréis, y los frutos de amor reflejan las características de Cristo en las personas prudentes, pero las exatas ¿verdad? Pues es, es, es al contrario, no lo, no, no, no lo miramos, y yo digo, híjole, Dios mío, y nos preocupamos mucho por esas personas, y seguimos orando, pero lo que me doy cuenta es que el Señor no se da por sentido, siempre le está hablando a la iglesia, pero un día, ¿verdad? El Señor va a venir, pero el Señor hasta el, hasta el día de hoy siempre está tratando, porque los prudentes, ¿verdad? Pues el Señor no se, no se preocupa tanto porque ellos ya están preparados, pero se enfoca mucho más sobre las insensatas personas que no están preparadas para que ellos un día estén preparados. ¿Quién nos separa el amor de Cristo? Tribulación, angustia persecución o hambre o desnudez o peligro dicen la palabra que antes en todas estas cosas hacemos Amén. más que vencedores por medio de aquel que nos amó porque yo estoy seguro de que ni ni siquiera ni la muerte ni la Aleluya. vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús ese es el poder que nosotros tenemos y lo compartimos con Aleluya. ustedes no dejen los caminos del Señor, a todos aquellos que nos están escuchando, haz, disfruten la relación con el Señor mientras está, disp está dispuesto, para que no tengan el anhelo de otras cosas, lo que el mundo les está ofreciendo, porque el enemigo no es un juego. Y por eso estas personas no estaban preparadas. Siempre estén de acuerdo con el Señor para que no les sorprenda ese abrir y cerrar de ojos. Amén. Oiga, dentro de, del dormir que a veces tiene la iglesia, discúlpeme que lo diga de esta manera. Pero eh, 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 tomamos el papel, ¿verdad? De, de, de ser eh, medio hijo de Dios y medio gente que está comprometida. Y no se puede, no se puede, eh, familia en Cristo, no se puede. Eh, ¿Por qué te insistimos en que llames? Porque tenemos la seguridad de que si tú llamas y pides oración, Dios te va a levantar. Te vas a comprometer con el Señor. Porque mira, el estar comprometido con Dios implica prudencia. Y yo siempre lo digo y pongo este ejemplo. El compromiso con el Señor es como estar embarazado y punto. Amén. Amén. Es como decir, eh, y una vez escuché a una mujer decir, es que eh, es como que siento que estoy medio embarazado. No puedes estar medio embarazado. O estás embarazado o no estás embarazado. El compromiso de Dios es como estar embarazado. O estás comprometido o no estás comprometido. Si tú estás comprometido con Dios, haz las cosas como Dios manda. Si estás desanimado por las circunstancias, ¿verdad? Si, si estás durmiendo, porque dice, Señor, el Señor no me oye, no me ha escuchado. Tengo años de, de, de estar eh, pidiéndole al Señor, te tengo buena noticia. El Señor hoy va a hacer un rompimiento espiritual en tu vida. Hoy, hoy va a llegar la bendición a ti, porque el Señor nos ha dado la orden de soltar esa bendición. ¿Qué, qué es lo único que necesitas hacer? Tener fe, Amén. creerlo. Amén. Porque dice la Escritura que tardándose el esposo, se, todos se, se durmieron. Dice, y a la medianoche se cayó, eh, se oyó un clamor, y dice que decían, aquí viene el esposo, salir a recibirle. Amén. Y dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, las diez. Cinco prudentes, cinco insensatas se levantaron. Dice la escritura, póngame atención a lo que dice la escritura. Dice: entonces todas ellas se levantaron, se arreglaron sus lámparas. Se levantaron y arreglaron sus lámparas, su vida, la palabra del Señor, la rima de, de la palabra de Dios en ellos. Eh, hay una cosa importante que yo te quiero decir: ¿Qué pasa si tú has desobedecido la escritura, si has caído en un error delante de los ojos de Dios? Hay algo que se llama perdón. Y ese perdón Dios te lo otorga cuando tú te arrepientes. Cuando tú le dices, Señor, perdóname. Eso es arreglar tu vida delante de los ojos de Dios. Oiga, pero el arrepentimiento cumple dos condiciones importantes en nosotros. La primera es que dejes de hacer lo malo o lo que está mal delante de los ojos de, de Dios. Y lo segundo, que no lo vuelvas a cometer. Eso es un arrepentimiento genuino. Entonces arreglaron sus lámparas. Arregla tu vida el día de hoy. Conságrate al Señor, congrégate, ponte bien con el Señor, llénate del Espíritu Santo, uh -huh. aplica la palabra del Señor, ten fe en medio de la angustia, de la enfermedad, de la tribulación. Uh -huh. Dios ha prometido y lo va a cumplir. Uh -huh. ¿Cuántos dicen amén? Uh -huh. Dice, sin embargo. Dice las 10, versículo 8, se levantaron a recibir al Señor. Versículo 8 dice, y las insensatas, las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque vuestras lámparas se apagan. Wow. Mas las prudentes respondiendo dijeron, para que no nos falte ni a nosotros ni a, ni a ustedes, vayan y compran a donde lo venden. Amén. ¿Verdad? Para ustedes mismas. Versículo 10 dice, pero las insensatas... Ellas iban a comprar y vino el esposo y se es, y, y, vino el esposo dice la escritura y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta después Amén. vinieron también las otras vírgenes diciendo señor señor ábrenos mas él respondiendo dijo de cierto de cierto os digo ¿verdad? Una hermana dice que a quien le estaba hablando Jesús acá, dice en juego, dice que al desierto, no es cierto, nos estaba hablando a nosotros. Uh -huh. No nos hagamos, ¿verdad? Ponga oído a lo que la palabra del Señor dice. Desierto, desierto, de cierto os digo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Hay poder en la sangre. Amén. Tremendo. El Señor siempre nos invita a buscar de su presencia. Amén. Y eso es lo que está haciendo el día de hoy en este programa, en este inicio de semana. Tan precioso inicio de semana, ¿verdad? Que nosotros lo declaramos por la fe, que, creyendo que Dios tiene grandes planes y grandes cosas para nosotros. Amén. Eh, estar siempre buscando. Oiga, esto no es, Dios no es un Dios de ocasión. ¿Cómo? ¿Cómo está esto, pastor? Desea un hermano, achisachi, ah, los mariachis, ajijos lagartijos, cómo está esto de que no es, de que Dios no es un Dios de ocasión. No, hermano, Dios no es un Dios de ocasión. Dios no solamente te va a bendecir porque estás viendo el programa. Dios solamente no te va a bendecir porque vayas tú a la iglesia. Dios no solamente te va a bendecir porque dobles tus rodillas, porque esas son ocasiones de encuentro con Dios. Eso eh, va a provocar o debe de provocar en ti relación. La relación es la que te lleva al cielo. La relación es la que te llena del Espíritu Santo. La relación con el Señor es la que te da la unción. Aleluya. Por la obediencia. A su palabra. Así es. Amén, amén. La hora del día nadie lo va, la va a saber. Fíjate qué tremendo. A medianoche tocó. No esperes que el Señor toque a tu puerta. Wow. No esperes, no esperes que yo te vuelva a decir, llama porque queremos orar por ti. Uh -huh. No esperes, porque sabes que hay una bendición que Dios ha preparado para ti: algo grande y algo maravilloso. Amén. Eh, el Señor dice la hora y el día nadie lo sabe. Fíjate, hay gente que va a tocar la puerta de Cristo. Hay gente que va a tocar la puerta del Señor, Señor, ábrenos. Y el Señor le va a decir, ya se acabó el tiempo. Viene un tiempo en el cual Jesús viene por su iglesia. Amén. No es lo mismo el arrebato de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Pero antes de entrar en ese, en ese tema, vamos a leer algunas peticiones que tú nos has, has puesto aquí. Eh, le voy a pedir al hermano que tome unas. Yo voy a leer una, por ejemplo, de, eh, de Manuel Redondo. Pide oración por aliviar... Eh, por Olivia, perdón, y por su familia, y pide salvación y sanidad. Ten por seguro, Manuel, que vamos a estar orando ahorita en un momento, mi tocayo. Norma, Norma eh, Guzmán pide por salvación y por su vida espiritual. Hermanita, yo espero que el mensaje te esté motivando a ti en esta hora para que puedas vivir una vida espiritual plena en el Señor. Alicia de Horizon pide por sanidad de artritis, por diabetes, y también pide por ansiedad raquel pide por oración y por trabajo maría pide por sus hijos por su hijo fabián por salvación por restauración de su matrimonio que dios bendiga su matrimonio claro que sí vamos a estar orando maría por ti rebeca por su hija griselda robles eh, vamos a estar orando por ella verdad para que le vaya bien en el trabajo eh, Lida Mendoza se me hace que es, pido oración eh, por sanidad eh, de su vejiga, eh, la tiene caída, vamos a orar porque Dios te, te sane. Eh, eh, mi hermanita Josefina, pido oración por Julio César eh, García. Que Dios los saque de las drogas. Oh, Santo Dios. Este problema está ahorita muy grande en, 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 toda, la, en toda la sociedad. Pero ¿sabes que Estamos orando para que el Señor ayude a todos ellos. Vamos a estar orando por, por Julio. Vamos, eh, también Norma dice que pide oración por protección y que Dios le dé la victoria en todos sus problemas. Claro que sí, este Norma, Dios te la va a dar. La familia Pérez pide oración por fortaleza por su porque perdió su, a su marido. Oh, Señor, ante una pérdida, el Señor tiene, me grandes planes y propósitos para la familia Pérez. Eh, yo sé que es duro, pero el Señor tiene un bálsamo de sanidad para los enlutados. Vamos a estar orando por ello. Lorenzo, también pido oración por su hija, que va a ir a corte, se llama Adriana. Eh, claro que sí, Lorenzo, vamos a estar orando. Recibe de antemano la, la bendición de que todo va a salir bien. Olga pide por una sanidad completa. Eh, Olga está malita, vamos a estar orando por Olga. Nicole pide por sanidad eh, de, de insomnio, eh, su, estom su estómago y que Dios pro la proteja de brujería. Claro que sí, Nicole. Dios te quiere proteger mientras tú vivas de acuerdo a la voluntad del Señor. Simplemente conságrate en el Señor y llénate de, 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 de su Santo Espíritu, Amén. Dice que tienes problemas, ¿verdad?, pero el Señor te va a sanar en este momento, hermano Jesús, ¿quién más, quién más, hermano? Sí, por este Rosa Gómez, por dolor de sus huesos, de todo su cuerpo, ¿verdad?, ahorita vamos a orar para que el Señor le sane esos huesos, se los Amén. establezca el Señor en el nombre sí, poderoso, Señor. por Cecilia, oración por su casa y sus hijos, se están pasando por proceso de divorcio, que el Señor reprenda ese espíritu de separación y divorcio en el nombre de Jesús, ¿verdad?, ahorita también vamos a orar, por Ceci, por María, este, Ceci, que dice que uh, María Domínguez para ser restaurada. Amén. Que el Señor ¿verdad? se establezca en ella y, y restaure ¿verdad? su vida de María Domínguez. Vamos a estar orando por ella, por Olga de Sanidad, este, Olga de Santiago, perdón. Por Rubén Méndez, dolor de muela, y por toda la familia Méndez, y por vida espiritual de Olga. Amén. Vamos a orar también por ella, para que el Señor ¿verdad? la llene con su santo espíritu. Bendito sea el Señor, y por la muela de mi hermanito también por este Guadalupe Núñez, mami perdón, Guadalupe Gómez, sanidad, por sanidad y artritis, ¿verdad? Vamos a orar por eso, ahorita vamos, estas peticiones vamos a presentarlas en el nombre del Señor, el Señor se va a establecer porque vamos a declarar la fe en el Señor, por este Mayela y Mayela Pérez, Nayeli, Nayel, algo así Pérez, por sanidad de sus pulmones y corazón y su vida espiritual, amén, el Señor se va a encargar de eso, bendito sea el Señor, pero ustedes también hermanos, confíen en el Señor donde están dos tres en su nombre, ¿verdad? Marisela Juárez, este, oración por su este, hermana Marta Juárez por cáncer en su estómago y, es, y, y estófago para que Dios les sane por, por Marisela también de sus ojos y su corazón y por la salvación de su familia. Amén. Amén. Vamos a hacer todas esas peticiones y oración por la familia Quiroz Durán para que el Señor les bendiga y los cuide siempre. Amén. Amén. Vamos a hacer algo en este momento verdad nos quedan nos quedan unos minutos eh, eh, yo te voy a pedir que extienda la mano hacia el televisor Amén. extiende la mano hacia, la, hacia el televisor mira la escritura uh -huh. dice que debemos de tener una fe viva Amén. porque eso, eso va a manifestar eh, que dios se va a mover entonces en una fe viva dios se mueve si tú tienes la fe esa es una acción de que dios va, va a hacer algo extiende tu mano Ponga la mano sobre las peticiones, hermano Jesús, y vamos a orar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre, declaramos. Sobre todas las personas que nos están viendo en este momento, Señor, una bendición grande. Tuvieron la fe para hablar, Señor, y tienen la fe para extender su mano hacia acá. Cáncer, sales fuera en el nombre Amén, de Jesús gracias, de Nazaret. Padre. Te ordeno ahora mismo Bendito que salgas fuera en el nombre de Jesús. Toda brujería, toda presión, todo, todo lo que venga en contra de las personas que han hablado, sanidad en el nombre de Jesús, la llamamos ahora. Por el poder de la sangre del cordero, la declaramos ahora mismo. Tenemos la fe. Todas y cada una de ellas eh, que han hablado por salud espiritual, por llenura del Espíritu Santo, se derrama fuego en el nombre de Amén. Jesús ahora mismo. Fuego poderoso Amén. que restaura la unción de Dios, que Amén. llena ahora el Señor las copas de cada uno de ellos, sus lámparas. En el nombre de Jesucristo lo declaramos. Recíbalo ahora mismo por el poder de la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre Amén. de Cristo y toda opresión. Diablo mentiroso. Te reprendo y te mando fuera fuera de los hogares, fuera amén, de los cuerpos, gracias, fuera en el nombre gracias, de Jesucristo, gracias, tomamos bendito, autoridad. No gracias, te ordeno, gracias. yo te lo ordeno y no te pido, fa no te pido eh, que, eh, de favor que lo hagas, sino te mando fuera en el nombre de amén. Jesús, declarando bendición sobre cada hogar. En el amén. nombre poderoso de Jesús lo tomamos hecho. Y si usted lo reciba, diga conmigo, yo recibo en el nombre de amén. Jesús de Nazaret. Amén. 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 Y amén. Gloria a Dios. Pues esa es la palabra que el Señor nos está... Dando estemos preparados iglesia Estemos Amén, preparados sí. eh, eh, No para la segunda venida de Cristo Sino para el arrebato Amén. porque Antes de que ocurra la, el, la Gran tribulación viene Jesús a levantar A su pueblo déjame te doy Rápidamente eh, unas diferencias en, en lo que es el rapto y la Segunda venida de Cristo rápidamente en, la, en, en el rapto Jesús Aparecerá en las nubes Y o en el aire como lo dice primera De tesalonicenses 412 en la segunda venida de Cristo, Jesús vendrá a la tierra y se establecerá sobre el monte de los olivos. Mateo, capítulo 25, versículo 31 al 32. En el rapto, la iglesia se va a encontrar con Jesús en el aire. En la segunda venida de Cristo, Jesucristo, ¿verdad?, va a ser seguido por la iglesia. La iglesia ya va a estar con él. En, en el rapto, eh, este rapto ocurrirá antes de la gran tribulación. En la segunda venida de Cristo eh, va a ocurrir el final de la gran tribulación. En el rapto que va a, a ocurrir, la paz será quitada de la tierra. En la segunda venida de Cristo, la paz será restaurada. Amén. Eh, en, en, en el rapto, que es cuando el Señor va a levantar, el anticristo aparecerá venciendo. Y vendrá para vencer a todos aquellos que no creyeron a este mensaje como el que yo te estoy dando. Uh -huh. Pero en la segunda venida de Cristo, el anticristo será derrotado y será echado al lago de fuego para que nunca más se levante. En el rapto, eh, el rapto va a ocurrir como un ladrón en la noche, como lo estábamos leyendo. Nadie va a ver eso más que solamente sus escogidos. Pero en la segunda venida de Cristo, todo ojo lo va a ver a Él. Dice la Escritura que todo ojo lo va a ver a Él. En el rapto, este rapto será antes de las bodas del Cordero. Apocalipsis 17, 10. Pero en la segunda venida de Cristo, sí, será después de la boda del Cordero cuando Jesús venga. Entonces, son grandes cosas que yo te quiero decir en relación a la diferencia del rapto y la venida de Cristo, que son dos eventos muy, muy diferentes. Pero te animamos en el nombre de Jesús sin importar la circunstancia de nuestro Señor Jesucristo, lo que esté pasando, que sigas adelante. Hermano Jesús, dígale algo, por favor, a la gente antes de, de despedirnos. Que, que, ¿Qué le quiere decir, hermano? Rápido, por favor. Sí, pues, sí, hermanos, ¿verdad? Que estemos preparados, ¿verdad? Porque qué, qué, qué privilegio que entremos a las Boas del Cordero. Y quise dicen las palabras, gocémonos y alegre, alegremos, porque han venido las Boas del Cordero. Y a su esposa, dicen la palabra, que se le ha concedido... De ser vestido de lino y limpio y resplandeciente. Eso, eso, esas vestiduras sagradas que nos van a dar representan las acciones justas que nosotros pagamos aquí en la tierra. Entonces, vamos a ser no nomás vestidos de esas sagradas vestiduras, pero vamos a ser ejércitos celestiales. Amén. Vamos a venir en caballos porque a ella se le ha concedido, ¿verdad? Eso. Lo que me está llamando ahorita mucho la atención, por ejemplo, también, ¿verdad? Cuando el esposo. Está preparado, ¿verdad? El, perdón, el, 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 el esposo. Si viene un extranjero a ti, te voy a poner ejemplo a ti, María, y de repente viene y te dice, oye, es, y tú le dices, pues, ¿quién eres? Claro, si una persona extraña no la vas a conocer, ¿verdad? Vas a decir, no, pues, ¿quién eres? No te conozco. ¿Cómo se va a sentir el Señor también? Cuando una persona que le diga, pues, no, te, no, no los conozco, y, es, y eso se refiere el Señor. Entonces, quería nomás compartirles esto, ¿verdad? Para que se les pongan en su cabeza, ¿verdad? Que una persona extraña no puede yo por si bien una persona extraña, pues quién eres, es igualmente como el Señor Jesús, pero pues son personas que no están relacionadas. Dios les bendiga, este, ya tenemos po muy poquitos este, segundos, espero que haya sido bendición y yo sé que lo fue. Felicidades y que Dios los bendiga a todas sus familias. Amén. Pues bueno, nos despedimos y esperamos este, encontrarnos aquí una vez más el lunes con la presencia del Señor y tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima.